Frente al Almería. Santi sigue recuperándose y hoy el susto lo ha dado Leo Biagini, que ha sufrido un esguince de tobillo. A pesar del mal inicio del Almería, los jugadores del Alba no se fían del equipo de Unai Emery. La motivación extra que supone la presencia de hasta 5 jugadores del Alba en sus filas, lo más reciente Francisco y Bermejo, el alto presupuesto de los andaluces, el jugar en su campo donde los 3 partidos que han disputado han ganado 2 y empatado otro, hacen que en las filas del Alba nadie se fíe lo más mínimo. Es un equipo que se ha gastado mucho dinero, que tienen jugadores que nos conocen, que saben la forma que tiene Mister de trabajar y bueno, seguro que eso lo aportarán en su equipo y nada, un rival difícil en su campo. A pesar de lo anterior, Parry quiere darle la vuelta a la situación y utilizando los mismos argumentos, darle la vuelta para pensar que pueden perjudicar a los almerienses. Y ahora lo están pasando mal y eso también pues puede que nos perjudique, ¿no? Y puede ser un arma de doble filo en su campo. Si las cosas no le empiezan a salir bien, la gente se les puede volver en contra. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro partido, dejar eso fuera y a ver qué sale. En cuanto al estado de la enfermería, cabe señalar que Santi Denia sigue recuperándose de la rotura fibrilar que se produjo tras la tercera jornada y que no estará disponible el domingo. Lo mismo puede suceder con Leo Biagini, que esta mañana caía lesionado con un esguince de tobillo.